Bueno, Sebastián, preparado para un nuevo partido más. Mañana enfrenta a la Unión en Oncativo, precisamente de visitante. Sí, estuvimos entrenando toda esta semana para el partido del viernes, con mucha expectativa. Venimos de ganar un partido muy duro, sabemos que ellos vienen invictos, pero bueno, trabajando duro para ver si nos traemos un triunfo de afuera, que no pudimos la primera vez que nos fuimos de acá de local. Mantenemos la localía, pero bueno, sería importante tener un triunfo de visitante. Están sufriendo bastante, ¿no? De local principalmente, ganaron por 2 puntos el domingo pasado. Sí, creo que logramos por ahí en los primeros cuartos, el primer tiempo, sacar diferencia de local en los 2 partidos que jugamos y después por ahí no sé si aflojamos, somos irregulares, creo que todavía no encontramos un funcionamiento y una regularidad, pero bueno, estamos trabajando para eso. Yo creo que es muy parejo el provincial, entonces por eso los juegos son cerrados, por eso están todos prendidos, cualquier equipo le gana a cualquier equipo. Yo creo que tenemos que limar algunos errores que tenemos para lograr una regularidad, como te digo, y poder cerrar los juegos por ahí más tranquilos. ¿Qué saben del rival de mañana? Sabemos que viene invicto, conocemos a algunos jugadores, pero han incorporado también algunos otros jugadores importantes. Siempre es un equipo que es duro, más en su casa, así que no sabemos mucho en realidad. Tenemos un video nomás que pudimos ver y nada más, pero bueno, vamos con mucha expectativa para traer un triunfo. ¿Cómo está el grupo? No, muy bien, el grupo muy bien, entrenando duro. Mauro ahora aquí tiene una contractura solamente, pero estamos completos, que eso es lo bueno para poder trabajar y poder entrenar bien. Y el grupo en general muy bien, por lo menos estamos todos contentos, estamos todos enchufados y trabajando duro. Muchas gracias y suerte para mañana. Gracias a vos.